Nuestros primeros encuentros con las grandes ballenas nos dejaron perplejos, impresionados por su talla, inquietos ante las posibles reacciones de esos gigantes. Muy pronto nos dimos cuenta de que eran inofensivas e incluso que durante nuestros encuentros mostraban mucho cuidado en evitar cualquier colisión que para nosotros hubiera podido ser trágica. Después de 40 años de experimentaciones, no hemos dejado de admirar a las ballenas. Sentimos más curiosidad que nunca por comprender su comportamiento y estamos absolutamente resueltos a protegerlas por todos los medios. Mucho antes de que la primera brizna de hierba hubiera crecido sobre la tierra, la vida había ya dado comienzo en el mar. En el seno de las aguas, las formas de vida se multiplicaron. Obedeciendo a las leyes de la evolución, fueron aumentando y poco a poco invadieron la tierra entera. Más tarde, hace 60 millones de años, los antepasados de las ballenas iniciaron un retorno hacia el mar. Algunas criaturas que se habían adaptado a la vida terrestre regresaron al agua y para ello fue preciso que su cuerpo se transformara de nuevo para readaptarse al medio marino. A bordo del Calipso nos hemos asombrado a menudo viendo la forma en que nadan y se sumergen esos animales que son, como el hombre, mamíferos de sangre caliente, temperatura constante, y que respiran a través de pulmones. Pero de todos los mamíferos marinos, ninguno se ha acostumbrado a la vida acuática mejor que el más poderoso animal que jamás haya existido, la ballena. El mundo submarino. Ballenas. 12 de mayo. Por el Océano Índico, a lo largo de la costa africana, nos dirigimos hacia el sur. A lo largo de estos 6 últimos meses, hemos estudiado la fauna de un arrecife de coral, hemos observado la vida de las tortugas marinas y nos hemos aventurado en el temido reino de los tiburones. Vamos ahora en la busca del leviatán de los mares, la ballena. Para distinguir a las ballenas, hay que descubrir en el horizonte los chorros de vapor que lanzan cuando suben a la superficie a respirar. Las ballenas proyectan al vaciar sus pulmones un soplo que puede alcanzar los 15 metros de altura y que será más alto cuanto más profunda haya sido la inmersión. Es esa columna blanca que a lo largo de todos los tiempos ha traicionado a las ballenas revelando su presencia a los cazadores. Sí, a babor, se ve el chorro. ¿Dónde está? Un poco hacia la izquierda. Es un rorcual. Sí, sí. ¿Estás seguro? Sí, desde luego. Sí, seguro. Ahí tenemos a los rorcuales.
son una variedad de las ballenas fácilmente reconocibles por su característica aleta dorsal en forma de gancho. ¿Aún no se ha ido? No, aún sigue. Debemos actuar rápidamente, ya que el rorcual no permanece más que 1 o 2 minutos en la superficie. Se sumergirá y desaparecerá durante un rato, seguramente de 10 a 20 minutos. El rorcual se desplaza solo o bien en grupos de 2 o 3 individuos. Eso es prácticamente todo lo que sabemos acerca de sus costumbres. Localizado. Localizado a 3 millas. A 3 millas. Creemos haber encontrado un sistema para no perder el contacto con el animal, incluso durante sus evoluciones bajo la superficie. Albert Falco es la moderna reencarnación de Kekej, el arponero de Moby Dick. El mástil es lo bastante largo para que se pueda lanzar el arma fácilmente, pero la pequeña punta está calculada para que quede fijada en la gruesa capa de grasa, sin matar y ni siquiera herir al animal. ¡No tan rápido ahora! ¡No tan rápido! ¡Tú mandas! Las boyas unidas al arpón por un cable de 500 metros nos permitirán localizar al animal cuando desaparezca en las profundidades. El cable es demasiado débil para la potencia de un rorcual de 20 metros de largo y 40 a 50 toneladas de peso. Zodiac llamando a Calypso. Para volver a atraparlo, esta vez hay que utilizar la Zodiac y arponearlo de nuevo. Para fijar un segundo cable desde la embarcación, Falco utiliza un fusil arpón que dispara una flechita provista de una punta extraíble e inofensiva. ¡A la izquierda! La ausencia de reacción por parte del rorcual nos inclina a pensar que ni siquiera se ha dado cuenta del pinchazo. Bien, muchachos. Por primera vez podemos observar y filmar a un rorcual bajo el agua en pleno océano. Es un acontecimiento excepcional. En la superficie, el tamaño y la potencia del rorcual nos parecían terribles. Pero de pronto, bajo el agua, nuestra aprensión se transforma en asombro. No esperábamos que una masa como esta se desplazara con tanta elegancia.
La cola del rorcual mide 4 metros de ancho y puede desarrollar una potencia de 200 caballos. Asimismo, es la única arma defensiva que el rorcual utiliza contra sus enemigos. Los tiburones, que atacan a las crías de las ballenas, las orcas e incluso a los hombres. Nuestro cuerpo y el de la ballena están sometidos a las mismas leyes fisiológicas, pero la ballena ha sufrido cambios decisivos a partir de su adaptación a la vida marina. Ella puede alcanzar profundidades que a nosotros nos están prohibidas. Sentimos también un cierto sentimiento de envidia al verla evolucionar en ese elemento que es el suyo, pero que aún no es realmente el nuestro, y viéndola desaparecer hacia lo desconocido. Apasionados por las ballenas, Falcó y yo hacemos una incursión en el pasado. Para recuperar las leyendas que ya suscitaron, hemos ido hasta Mystic, un antiguo puerto ballenero de Connecticut, que ha sido reconstruido y ha recuperado su primitivo estado. Aquí es donde se encuentra el único superviviente de los balleneros de madera, el Charles W. Morgan. Realizó su última campaña en 1921. Los hombres que formaban su tripulación contribuyeron con el terrorífico relato de sus campañas a forjar la epopélica leyenda de la caza de la ballena. Cazaban cachalotes. Recordad lo que exclama Starbuck, el segundo del capitán Achab, en Moby Dick. No hay ni un solo hombre en este barco que no tenga miedo a las ballenas. Cuando el animal había sido localizado, las barcazas iniciaban la caza. A menudo perseguían a la ballena durante horas. 6 hombres en un barco de 9 metros de eslora cazando a una ballena de varias decenas de toneladas y de más de 15 metros de largo. Cuando el ballenero está lo bastante cerca de la ballena, el arponero coge su arma y la clava en el animal. El arponero, atado al barco con una larga cuerda, se acerca a la ballena arponeada con una lanza afilada que clava en los pulmones del animal varias veces. Este se desangra y muere. La ballena muerta es remolcada hasta el barco y amarrada aquí y allá. Y desde esa plataforma y por medio de esos útiles cortaban gruesas láminas de grasa, así. La cabeza del cachalote representaba para esos hombres una auténtica fortuna, ya que contiene varios barriles de un aceite muy puro. Tan puro que se utilizaba para lubricar los más delicados mecanismos de precisión hasta el año 1981, fecha en la que se prohibió la caza del cachalote. En esta especie de infiernillo, con útiles muy primitivos, los hombres de la tripulación hacían fundir aquellas magníficas ballenas para extraer su aceite,
Para obtener el aceite de una sola ballena eran necesarios 3 días de trabajo sin descanso. Además, con el balanceo, el aceite se derramaba por el suelo. Con un equipo tan rudimentario como este, la tasa anual de capturas rondaba las 800 ballenas. Pero en los años 70, las flotas balleneras capturan 40 veces más. En el Parque Oceánico Cousteau, en el Forum de Les Halles de París, se ha construido un modelo a tamaño natural de una ballena azul, que puede ser visitado por el público, tanto en su interior como en su exterior. La ballena azul es el mayor animal que jamás ha existido. Mide 30 metros de largo y pesa más de 130 toneladas, o sea, aproximadamente el peso de 25 elefantes. Es un animal de sangre caliente que se ha transformado en criatura acuática a través de su evolución. Sus miembros anteriores se han convertido en aletas, sus miembros posteriores han desaparecido y su formidable cola corresponde a un tercio de su longitud. Los ojos de la ballena son relativamente pequeños y su vista, bastante mala, se ha convertido en ella en un sentido casi secundario. Pero tiene un oído muy fino. Para alimentarse, las ballenas con barbas, como la ballena azul, engullen minúsculos crustáceos y pececillos. Al abrir su boca, enorme, hinchando a fondo su estómago, aprisionan toneladas de agua que expulsan de inmediato a través de las barbas para retener en ellas a los crustáceos y otros pececillos que tragan a continuación. En el interior de la ballena azul distinguimos una gruesa lengua como un elefante, un corazón enorme, vastos pulmones, más abajo el estómago, el intestino y finalmente el útero hinchado por el feto de un ballenato, ya que las ballenas azules son mamíferos como los seres humanos. La mamá ballena lleva en su seno a su cría durante 13 meses hasta que nace con la cola por delante. Existen cerca de 80 especies de cetáceos. Mientras que la mayor parte de las ballenas, como los rorcuales, tienen barbas en lugar de dientes, los cachalotes, los delfines o las orcas, por el contrario, cuentan con poderosos dientes. Si quisieran, podrían atacar y devorar a un hombre. Una enorme aleta dorsal caracteriza al macho de la orca. El macho más grande se convierte en el jefe de una tribu que vive y caza en común. El Marine World de California posee varias orcas que han sido capturadas con vida. Falcó va a hacerles una visita para observarlas de cerca. Allí encuentra al director, Brad Barrow, y conoce a una orca hembra de más de 6 metros de largo llamada Clyde. We brought the two females down from Canada and all the way down. Acaban de traer dos hembras procedentes del Canadá y durante todo el viaje se han comunicado entre ellas emitiendo sonidos agudos. La orca, temible cazador, tiene por costumbre el formar terribles bandas que atacan a delfines y focas. Parece ser que todos los animales marinos evitan cruzarse en su camino. Sin embargo, se alimenta principalmente de peces, y en sus raros encuentros con submarinistas, la orca se ha mostrado siempre curiosa y amigable. El entrenador se maravilla ante la inteligencia de este animal. Las orcas se adaptan incluso más deprisa que los delfines. Responden de inmediato a las señales sonoras. Esta hembra es caprichosa y es muy suya. Cuando se captura a una orca, las demás se quedan en sus proximidades e inician con ella una extraña conversación. Ese diálogo ha sido registrado y se difunde en el estanque gracias a un altavoz sumergido para poder observar las reacciones de Clyde. Clyde responde enseguida a los gritos. Hace poco tiempo que Clyde está en cautividad y no puede uno confiarse demasiado todavía. Falcó entra prudentemente en el estanque. No se encuentra muy a sus anchas en este mar de apenas 12 metros de ancho. Cuando se desconecta el sonido,
Clyde se va. Cuando se reanuda la emisión, Clyde nada hacia el altavoz. Para los cetáceos, el oído tiene un papel importante no tan solo en la comunicación, sino también en la ecolocación. Disponen de un auténtico sonar. No únicamente perciben los sonidos a través de sus orejitas, sino por el conjunto de huesos del cráneo y hasta por todo el cuerpo. La conversación se ha interrumpido bruscamente y Clyde recorre su estanque en busca de esa voz que se ha desvanecido tan rápidamente. Tal vez algún día podremos traducir ese lenguaje de sonidos agudos. Todo lo que sabemos de momento es que las orcas se hablan entre ellas y se comprenden. El perro caza con su nariz, el hombre con sus ojos. La orca utiliza su oído. Ese sentido se ha desarrollado puesto que el animal vive en un mundo de visibilidad limitada en el que los olores se propagan a menores distancias y a menor velocidad que los sonidos. No tenemos conocimientos suficientes como para saber qué papel juegan los gritos y los gruñidos de las orcas cuando cazan, pero disponen asimismo de un sonar perfeccionado que les permite reconocer a sus presas a distancia. Clyde se dispone a atrapar a un pez. Falco coloca una delgada plancha ante ella y la orca da media vuelta, obediente a las indicaciones que su sonar le proporciona. A Falco se le ha ocurrido transmitir dentro de la piscina el ruido de un barco a motor para observar si esa grabación enturbia el sistema de comunicación de los cetáceos. Eso sería el equivalente a las interferencias para un poste emisor de radio. Las experiencias de Falco marchan casi demasiado bien. Los ruidos de los motores interfieren en el sentido de orientación de Clyde. De mayo. Al norte de las Islas Maldivas descubrimos flotando sobre la superficie un fragmento de calamar gigante. Los calamares gigantes, animales de las profundidades, son las presas habituales de los cachalotes. El lomo de los cachalotes aparece a menudo cubierto de cicatrices producidas por el pico córneo de los calamares o por las ventosas de sus tentáculos. Estos son los restos de la batalla. Este fragmento mide 60 centímetros. Es probable que este calamar entero alcanzara los 2 metros de largo. Ahora estamos seguros de que los cachalotes no están lejos. En todos los océanos, miles de millones de toneladas de algas microscópicas a la deriva, el fitoplancton, representan el primer eslabón de la vida marina. Millones de pequeñas criaturas, el zooplancton, pacen en esta pradera acuática. A su vez, esas pequeñas criaturas son el alimento de otros animales cada vez más grandes, en particular de los calamares, de los que algunas especies gigantes viven a 1000 metros de profundidad o incluso más. Cazando los calamares gigantes es cuando los cachalotes ponen de manifiesto sus excepcionales cualidades para la inmersión. El calipso parte en busca de los cachalotes en la región en la que hemos repescado un fragmento de calamar gigante. Falco muestra a Cole las puntas del arpón tradicional de los balleneros, pero elige una flecha que no perforará más que la fina piel del cachalote y se fijará en su capa de grasa. Si la herida de la ballena fuera más profunda y atravesara la capa protectora de grasa, se desangraría hasta morir. Esta reina de las profundidades padece la enfermedad de las familias reales, la hemofilia.
Para Falcó, la elección está clara. En ello estriba la diferencia entre investigación científica y masacre. Esta vez ha sido Dumas quien ha descubierto el primer cachalote. Gracias al ángulo que forma el chorro que surge, siempre a la izquierda, por un solo orificio situado a la izquierda de la cabeza, podemos estar seguros de que se trata de un cachalote. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Lo ves? Sí, ahí a babor. ¿Estás seguro? A ver, con cuidado, suéltala. Encontrar a la ballena no es fácil, pero seguirla aún lo es menos. Nuestro proyecto de filmar los cachalotes bajo el agua puede parecer una insensatez. Nuestra estratagema consiste en fijar una boya al cachalote con el fin de no perderlo de vista cuando se sumerja. Como un caballero en su montura, Falcó entra en el ruedo a bordo de una Zodiac. El ruido de la lancha parece complicar el problema. El cachalote escapa al oír el motor. Y tan solo la velocidad del vehículo permite a Falcó alcanzar su objetivo. Hemos ganado el primer asalto. Nuestro flotador sigue al cachalote como una cazuela atada a la cola de un perro. Durante la noche nos hará falta un reflector adecuado para el radar del Calipso. Algunas hojas de papel de aluminio servirán. Quedarán suspendidas en el cielo encima del cetáceo. El último perfeccionamiento consistirá en el empleo de un Kaitun, mitad cometa, mitad globo. Arrastrando por los cielos a una pajarita de aluminio de 22 metros, el Kaitun irá atado a la boya y esta, a su vez, a la ballena. Para estudiar un mundo desconocido hay que inventarse instrumentos nuevos. Benjamin Franklin soltó una cometa en medio de una tormenta y eso fue lo que le permitió descubrir una de las leyes de la electricidad. Los hombres del Calipso son exploradores y nadie puede aconsejarles en un mundo en el que el hombre no se ha aventurado jamás. Los que vinieron antes que ellos únicamente soñaban con matar el Leviatán y lo cazaron hasta comprometer la supervivencia de la especie. Ahora el objetivo es su salvación. No podemos poner a ese animal bajo un microscopio o construir un acuario para encerrarlo en él. Así pues, hay que buscar soluciones a tientas e imaginar accesorios simples. A bordo del Calipso, ese tipo de improvisaciones se ha convertido en un arte familiar. El cachalote se desplaza por la superficie, pero va a buscar su alimento a las profundidades. La cuerda de 900 metros que lo une al Kaitun debe permitirle sumergirse. Su cola apunta hacia el cielo de una manera muy característica. El cachalote sondea. Desciende verticalmente. Arrastra tras de él la cuerda, la boya y por último, y ante el asombro de todos, la cuerda del Kaitun se rompe. De hecho, ese accidente ha sido un éxito. Por primera vez se ha demostrado que la ballena se sumerge a más de 900 metros para buscar alimento. De mayo, 17 horas, una hora después de la pérdida del Kaitun, un grupo de cachalotes sale a la superficie. Los cachalotes se desplazan en grupos. Generalmente un macho conduce a un harén de hembras. Cuando un joven macho desafía al jefe del grupo y consigue la victoria, toma el mando del harén. El vencido abandona la tribu y se va a vagar por el mar.
Morirá en solitario. Los viejos balleneros llaman a estos cachalotes solitarios emperadores. Por ahora, el ruido de los motores del Calipso no molesta a las ballenas. Esta persecución nos da la ocasión excepcional de filmarlas desde la sala de observación submarina situada en la proa del Calipso. Atención, filmad. Atención, filmad. Atención, Cené, no las pierdas. Ya las tengo. Sí, comandante, las tengo a la vista. Desplazándose más lentamente que las demás, una madre y su cría surgen ante la nave. Para evitar herirlos, hay que detenerse. Parad los motores, nos acercamos a las ballenas. No puedo filmar. ¿20 metros? ¿15 metros? 10 metros ahora, atención. Estoy filmando. El ballenato sale del vientre de su madre por la cola y debe ser inmediatamente empujado hacia la superficie porque si no, se ahoga. Al nacer, mide alrededor de 4 metros, el tercio del tamaño de su madre, y absorbe media tonelada de leche al día. Esa leche le es enviada a presión por las mamas de la ballena que se encuentran escondidas entre los pliegues de su vientre. Aquí es donde el Calipso ha perdido el caitún y el gran cachalote. El grupo de 11 cachalotes está a 2 millas al oeste. Hemos navegado hacia el norte y hemos encontrado a la madre. Ahora debemos intentar marcar al ballenato. ¡Aló, Zodiac! ¡Aló, Zodiac! Los ballenatos no se sumergen muy profundamente. Los hemos visto esperar en la superficie a sus madres mientras éstas descendían a buscar su alimento. No aprenderán a sumergirse para obtener su comida hasta después del destete. El ruido asusta al ballenato. Cuando la barca le cierra el paso, se detiene un instante. Falcó lo marca con una flechita inofensiva. Hemos logrado aislar al pequeño cachalote para estudiar sus reacciones, las de su madre y las del resto del grupo. Procuraremos no causarle ningún daño. Como nos sentimos un poco culpables, nos apresuramos en ir a ver cómo se encuentra. La cuerda se ha enredado alrededor de la cola del ballenato, pero no parece estar herido. Fijada como un lazo, esa cuerda debería resistir la tensión. Así comienza un experimento sin precedentes sobre el comportamiento de los cachalotes. Ahora estamos aquí, un poco más al norte, y hemos logrado marcar al pequeño con un caitún. El resto del grupo sigue en los alrededores.
El Calipso hizo una señal para advertir a los demás barcos que va tras una pista y que no puede maniobrar libremente. Estamos convencidos de que los mamíferos marinos se comunican entre ellos. Gracias a sonidos modulados intercambian complicados mensajes. Es muy posible que el propio bebé cachalote sea capaz de lanzar una llamada de socorro. Marcelin, el ingeniero de sonido a bordo del Calipso, coloca la embarcación entre el ballenato y el grupo de cachalotes que se aleja. El hidrófono registra dos sonidos, un cliqueteo continuo. Es la emisión del sonar del ballenato. El gruñido es su voz, puede que sus lloros. Falco se ha quejado a menudo de que cuando se sumerge, el ruido de las burbujas que salen del respirador le impide distinguir los gritos del cachalote. Por primera vez, lo escucha claramente. Sí, es curioso. Es mucho más claro. Sí. ¿Lo oyes? Ah, sí. Es curioso. Ese es el pequeño que está... Eso es, sí. Más cerca. Fíjate, está mucho más cerca de mí. Escucha, ah, ¿lo oyes? Más cerca. Es muy curioso. ...20 de mayo, 18:30... El radar sigue los movimientos de los cachalotes. Sea cual sea la dirección que toma el grupo, el ballenato lo sigue. Finalmente por la tarde parece que algunas ballenas más se han unido al grupo. Tal vez las ha atraído la sensación de que la comunidad está en peligro. Porque los cachalotes son como una nación en marcha. Se desplazan inexorablemente de un extremo al otro de su ruta migratoria. La boya se sostiene, el caitún flota tras ella. Durante la persecución del Calipso, los miembros de la tripulación, sin abandonar sus obligaciones, no pueden evitar ir vigilando con frecuencia el horizonte para saber qué ocurre con el ballenato. Nuestra experiencia de hoy me ha sugerido una hipótesis. Todo sucede como si la monstruosa cabeza de los cachalotes, llena de aceite, fuera para ellos como un gran hidrófono de una gran direccionabilidad y ello les proporcionara esa extraordinaria agudeza auditiva que permite al animal cazar en la noche de las profundidades. Desde el anochecer hasta el alba, el radar vigila al pequeño cachalote y su cola formada por el caitún y la boya. En pocas horas se ha convertido en algo muy distinto a un elemento de observación. Se ha convertido en un amigo. Durante toda la noche será el tema de conversación. Todos se preguntan, ¿seguirá aún ahí fuera? El radar, siguiendo constantemente el lazo de aluminio del caitún, ha permitido que el Calipso se mantuviera durante toda la noche a menos de 5 millas del ballenato. Sí, sigue ahí. Es la primera anotación en el diario de a bordo del Calipso del 21 de mayo.
Habrá que esperar 2 horas a que haya luz suficiente para filmar al pequeño cachalote. El sonido continuo del vallenato y las respuestas del grupo se han repetido en el mar durante toda la noche. Pero a plena luz del día, Cousteau descubre que se reciben señales de ballenas alrededor de todo el barco. Algunas de las ballenas más grandes empiezan a abandonar el grupo y los gritos del pequeño vallenato aumentan de intensidad. Los viejos balleneros sostienen haber visto a una ballena socorrer a otra arrancándole un arpón con los dientes. Distinguimos a un cachalote que se dirige derecho hacia el vallenato. Es la madre. La madre consuela al pequeño dirigiéndose a él en un tono particular. Es fácil suponer que lo está consolando. A menos que... Claro, no podemos imaginar lo que está sucediendo en las profundidades, pero ¿qué ha ocurrido con el arpón? ¿Se ha soltado él solo? ¿O la madre lo ha arrancado? Fíjate, esto no se ha soltado solo. Philip. Esta es la situación. El primer bebé cachalote ha sido inmovilizado por Bonnie Sea a las 9:30 y no se ha movido de aquí. De las 11 a las 11:20, 3 adultos han venido y han liberado al cachalote. Le han enseñado a salir del círculo. Atención. Hace aproximadamente 15 minutos que los cachalotes se han sumergido y no tardarán en salir. Falcó da la orden a las lanchas de salir en busca del vallenato. El pequeño asustado deja de moverse. Falcó prepara una etiqueta de marcaje mientras que ata una nueva boya al vallenato. En los años venideros, esa etiqueta facilitará una información muy valiosa sobre el comportamiento y los desplazamientos de las ballenas. Que un bebé, pero pesa ya 10 veces más que un hombre. En el mundo en el que vive, los recursos son ilimitados. De adulto alcanzará de 15 a 18 metros y pesará más de 40 o 50 toneladas. Las dimensiones de las ballenas se han desarrollado gracias a la abundancia de alimento. Es posible que las ballenas, con el paso del tiempo, vayan haciéndose cada vez más grandes si antes no han sido exterminadas por el hombre. Terminado, doy la orden de liberar al pequeño cachalote. No tenemos por qué seguir preocupándonos por el vallenato desamparado.
Por un momento, nos ha sido útil para aumentar nuestros conocimientos, para estimular nuestra imaginación como pocos animales lo han hecho. Y ahora debe retornar hacia su madre, hacia su grupo, hacia la población del océano. A lo largo de los primeros años de travesía del Calipso, ávidos de explorar el mundo poco desconocido de la mar, revolvimos depósitos de todo tipo. Nos sumergimos con escafandra y con batiscafo en lagos, costas y cavernas sumergidas. Hicimos amistad con criaturas de todas las especies, pero sobre todo con mamíferos marinos como los delfines, las focas o los otáridos. Nuestro asombro no ha disminuido y hoy estamos más ávidos que nunca por proseguir el redescubrimiento del mundo con nuestros nuevos amigos. Thank you.